Vale. Este. Coño. Déjame en paz, déjame en paz. Por cierto, gente, los siguientes juegos os apetece también un poco para ahorrar yo, también os voy a decir, y no saturar muchísimo, porque al final los Assassin's Creed antiguos sí que eran todos prácticamente lo mismo. ¿Os apetece después del 2 probar algún jueguito de estos que me pasan? Rollo e ir stalkeando. Ir en. Pues hice esto en español, tío. Juego tocho, juego que me presten, juego tocho, juego que me presten, juego tocho, juego que me presten. Este es mi terreno. Puedo correr más rápido que nadie, pero me han dicho que intercalar. Tú también eres gracias. Muy bueno. ¿Quieres probar? ¿Qué os parece la idea? Pica la nariz. Mierda, gente. Que lo estuve pensando porque dije, hostia, como estemos prácticamente un año solamente con Assassin's Creed, porque son muchos muchos juegos de Assassin's Creed, a más de uno le da un parraque. Que yo encantado.
Vale. ¡Ole! ¡Hala! Toma por culo. Vámonos. Claro, ahí está la cosa, que por eso digo, en plan, hacer una semana de Assassin's Creed, una semana de juego X que me han dado la key y quiero cubrir. Véase o porque me ha parecido interesante o porque no he mirado absolutamente nada, pero a lo mejor es interesante. Que hemos tenido varios así, en verdad. Sí. Es impresionante. Ezio, aquí. Estoy aquí. Hey. Tuvimos problemas cerca de aquí. No encontramos testigos, pero tú. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Claro, si te lo hemos dicho. ¿Que el dibujo mola? Solo que cabrón, tu temprano ya es mucho. Ezio, aquí, estoy aquí. Ya no se confía en nuestro criterio, muy feo, totalmente. Hostia, poniendo esos dos, Pau. Parece que esté. Triste porque hay un pato dándole en la nuca. ¿Pero algo en las piedras? Dicho así, sí que está como para mínimo pedirte que te lo mires. O sea, dicho así, la verdad es que está un poco como para mirarlo, ¿eh? Mi marido va con prostitutas. Ese bastardo está arruinando mi reputación. Por favor, demuéstrale que no estoy nada contenta. Que tu marido es un putero. Vamos con el putero. ¿Dónde está el putero? Gente, vamos a darle una paliza a un putero. ¿Dónde está el putero? Si fueseis puteros, ¿dónde iríais? Aparte de un burdel. O sea, tiene que estar en la calle. Vamos, amigo. Aquí no tienes por qué tener... La putería. La esquina de la calle, vale. Y cuando no hay calles,
como tal. Me ha pedido que le dé una paliza, no que lo mate. O sea, a lo mejor ir con la espada en plan ¡te rajo! Sir Geraldi viera esto. A un establo. Vamos a ver. Señora, que perdió a su marido y a la puta. ¿Mitad de la calle o algo o qué? Hola. ¿Qué tal medio? Bien, señor. Con educación se llega muy lejos. ¿Dónde pierde? En ocasiones como esta, echo de menos. Podría ser nuestro. ¡Está aquí! Soy muy joven para morir. Venga, 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 venga. Mir. Puta. Venga, venga. ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Que me lo ha esquivado! ¡Basta! ¡Uy! A dormir, hijo de puta. Puta, 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 puta. Lo siento mucho, de verdad. Te juro que voy directo a casa. Por mi honor. Muy bien, bravo, bravo. Venga, hasta luego. A casa no vuelve. A casa no, esa casa no vuelve. Por ahí. Es que irse de putas ya es un nivel extremo, ya es un, ¿sabes? Ya yo en... quiero decir, por ahí ya no. Por ahí ya no, ¿sabes? ¿Qué pasa, gente? Solo quedan estos dos. Y nos va a tocar volver a nuestra base para cobrar. Cobramos, volvemos, compramos absolutamente todo. Yo creo que nos va a sobrar hasta dinero, o sea...
ver. Vale. ¡Andiamo! Ahora, ¿sabéis una cosa bonita del 2? Este que sería el reino del 1, más o menos. Aquí no hay. Aquí no hay coleccionables. Eso es bonito. Ya no hay tinta. Fuck, mierda. Pero espérate, tú no habías dejado de pintar porque te dolía la mano. Pero... ¡Este él! Qué manía con echar por tierra videojuegos, tío. Nunca entenderé esos memes. Te lo juro. Pero nunca. Claro, pero es que la comunidad tiene que dar por... Tiene que dar igual, si... Si eres parte de esa comunidad, entonces comprendo totalmente que critiques al juego. Si eres parte de esa comunidad. ¿Vale? Cuando digo parte de esa comunidad, me refiero con todo lo que eso conlleva. Dentro de su propio... su propia mofa. Claro, por eso digo, es que... Yo es que nunca he entendido el chiste de decir, jaja, mira, estoy viciado a esto, soy mala gente. O bien por ti, yo qué sé.
Venid a ver. No sé. ¿Qué coño? Vuelva cuando es que un poco como se siente, ¿sabes? En plan, cuando la gente suelta lo típico del LOL, del Valorant, del Fortnite, es como... Tío, pues yo qué sé. Si tanto que te quejas, pues no lo juegues. ¿No? Al menos dentro de mi mentalidad es esa. Hola, Claudia. ¿Has venido a ver el libro? Para 45. Apresto, Ezio. He visto cómo le traes las plumas a María. Es admirable lo que intentas hacer por ella, pero debes afrontar los hechos. No funciona. Deberías concentrarte en cosas más importantes. He encargado que te hagan una nueva arma en la herrería. Puedes ir a recogerla cuando quieras. Lo siento, Ezio. Es total, ¿eh? O sea, ha aparecido de la nada y hizo... ¡Qué precio tan increíble! Pronto. Ven a ver lo que el orgullo, la belleza y los años de este... un elixir que recono... Ahora también te digo, el martillo ya tiene que ser bueno, porque con lo que me ha costado me cago en su... Me cago en Ross, ¿eh? Que ya no lo he visto, tío. Yo es que tuve una época, tío, que me gustaba dibujar. Siento que me repito con los viejos, tío. Esto creo que lo conté, que lo he contado mil veces. Y ver cuando alguien dibuja me mola, porque me recuerda a eso. He dicho que me arrepiento, de que me arrepiento. Yo no quiero pipas, pero tengo pipas. Pues no tengo el recuerdo de haber dicho me arrepiento de... Vale, ¿sabes de lo que me arrepiento? De que no me subí antes la botella de agua. Y me va a tocar bajar ahora. Gente, ahora vuelvo, voy a por agua.
El pibe más esquizo de mi salón. Ay, joder. ¿Cuántos están?